rápido. Estoy sorteando 15 skins de Negref en Fortnite. Para participar solo tienes que suscribirte a mi canal con campanita activada y sacarle foto a tu suscripción. Y esa foto envíamela por mi Twitter. El link de mi Twitter te lo dejo en la descripción de este video. Además, si llegamos a 24.000 personas que utilicen mi código de creador recargado 777 en la tienda de Fortnite, no sortearé 15, sino un total de 30 skins de Gref. Así que de ustedes depende si quieren que haya más ganadores o menos. El sorteo finaliza cuando la skin de Gref salga a la tienda. Les deseo mucha suerte a todos. Chicos, les tengo una grandiosa sorpresa. Les tengo en exclusiva la skin de Gref, ¿ok? Les traigo la skin de Gref, lo que vendría siendo su mochila, sus estilos y todo ello. Si te fijas aquí en el lobby podemos ver un poco de los estilos que tiene. Si te das cuenta, no solamente tiene dos como Gref había dicho en un principio. Se había filtrado que iba a tener más de dos, ¿ok? Pero aquí es como podemos ver todos los estilos que tiene. Está chulísimo. Empezamos por el estilo base, el cual ya se nos mostró. Y también acá cabe aclarar que se podrá evolucionar a este segundo estilo, que no sé cuántas kills necesitarás para poder llegar a este segundo estilo. En el tercero se empieza a poner todo rojo el muchachón, ¿ok? Y las esferas se empiezan a iluminar. Y en el cuarto estilo es cuando, wow, se pone muy loco. Las esferas parecieran casi destrozarse. Pero bueno, aquí les muestro lo que vendría siendo la skin. No se puede editar estilo, ¿ok? No es como que tú puedas llegar y decir, ah, quiero escoger el estilo máximo al principio de la partida. Pues no, tendrás que ir consiguiendo matar gente, quién sabe cuánta gente, a lo mejor unas 8 personas por partida, para poder llegar a su estilo máximo, que vendría siendo este, ¿ok? No, este no es, creo que es otro, no estoy seguro si es este o no, creo que sí, ese sería el máximo, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, su mochila también obviamente reactiva y no tiene estilos, pero los estilos se van consiguiendo conforme vayas consiguiendo kills, ¿ok? Así lo podemos ver, que está, o mejor dicho, va evolucionando, se va poniendo más brillosas y como si estuvieran rompiéndose. Mira, y ahí ya hasta le sale un poco de rayos. Está chulísimo, sin duda alguna. Y sí, lamentablemente, la skin de Gref no se parece ni madres a Gref. Aunque Gref diga que sí un poquito, pero casi no, ¿ok? A lo mejor un poco, pero casi no. No te voy a mentir que casi no se parece a Gref, ¿sabes? Ahora, el pico todavía no se los puedo traer. Todavía no se ha desencriptado del todo. Así que más tarde se los traigo a ver si se los encuentro o a ver si se desencripta. Y aquí tenemos lo que vendría siendo el emote, ¿ok? Este emote que también está bastante curioso. Fíjate, ya se había anunciado anteriormente, pero por fin lo podemos ver con lo que vendría siendo todas sus fases. Aquí estamos evolucionando y así es como se vería el emote mientras estamos con todas nuestras fases del juego. Está chulísimo, ok, está chulísimo. Solo toca esperar hasta que lo metan al juego. Y ahora sí, vámonos rápidamente a una partida a probar esta skin tan grandiosa. Vale, chicos, todavía hay un pequeño problema con el pico. Aún no puedo conseguirlo ni dentro de la partida ni en el lobby. Así que el pico tendrá que esperar quizás para un siguiente video o yo que sé para cuándo, ok. Pero esperemos pronto. Si este video llega a tener mucho apoyo, haré todo lo posible por conseguir el pico. Ahora, aquí tenemos la skin, así es como se ve a la hora de descender del autobús. Se ve chula, se ve bastante bien. Y seguramente mucha gente me estaba preguntando, Ender, ¿cómo es que la conseguiste? Con magia, no preguntes. Con magia, así que está chulísima sin duda alguna. Me encanta, no sé ustedes qué opinan. Vamos a tener que ir a conseguir una que otra arma para ver si es que podemos hacer la review con una que otra arma, ¿verdad? Porque también eso es importante. Cabe recalcar que como estoy en una partida donde no hay jugadores, pues por desgracia no podré, ¿cómo decir? Matar gente, ¿verdad? Y por lo tanto no podré mostrarte el potencial de esta skin. Pero al menos así es como se ve, así es como la mayoría de la gente lo veremos en su primera fase. Las esferas sin duda alguna están chulísimas. A mí me gustan mucho las esferas, no sé ustedes qué opinan. Pero ahora vamos a probar su emote dentro de la partida, ¿por qué no, verdad? Ahí lo tenemos. Ahí está. Y así es como nos veríamos dentro de la partida a la hora de hacer el emote. Pues no sé. O sea, está curiosillo, la verdad, está curiosillo. Lo que me gusta mucho es que las esferas van girando constantemente y no son estáticas. Yo me creía que eran estáticas, pero no, mira,
van girando y es algo chulísimo. Como te digo, actualmente el pico no se puede conseguir, pero esperemos ya dentro de aquí a una hora o algo así se pueda conseguir. Al menos así la skin y su estilo base no está tan chula que digamos, pero ya en sus últimos estilos está muchísimo mejor, sin duda alguna. Y ahora mismo están apareciendo en pantalla todas esas personitas que recientemente han estado utilizando mi código de creador recargado 777 en la tienda de Fortnite. Chicos, ya saben que todos aquellos que utilicen mi código para comprarse alguna skin, algún emote, algún pico, algún lo que sea, pueden sacarle foto, y cuando lo hagan, envíenmela por mi Twitter. El link de mi Twitter te lo dejo en la descripción de este video, y ya con eso te garantizas aparecer en un futuro video. Ahora sí que sí, un saludito y nos vemos hasta el siguiente videito. Suscríbanse y bye bye.